Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes también a los que nos están siguiendo a través de la retransmisión en Internet. Es un placer darles la bienvenida a esta décima entrega, ya vamos por el episodio número 10 de este ciclo de conferencias que estamos dedicando a analizar la serie Cosmos de Carl Sagan. Eh, en este ciclo que tenemos Cosmos y el legado de Carl Sagan. Eh, pues sí, ya llevamos 10 y. Poco a poco nos vamos acercando al final del ciclo, ¿no? Me da un poco de pena porque, bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad que lo estoy disfrutando. Hoy este episodio 10 eh, lleva el título de El filo de la eternidad. Eh, es un episodio en el que se habla, bueno, de muchas cosas, como siempre en todos los episodios de Cosmos, pero en particular pues se habla del origen y el fin del universo, uno de los temas sin duda más, eh, que más eh, nos atraen, que más captan nuestra imaginación. Y para hablar de ese tema estoy encantado de poderles darla, eh, presentar a eh, Ignacio Trujillo. Nacho Trujillo, hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Eh, Nacho es compañero en el Instituto de Astrofísica de Canarias, es doctor en Ciencias Físicas, es investigador en el IAC y eh, él es un gran conocedor del modelo cosmológico actual. Eh, su trabajo consiste sobre todo, el, el día a día consiste sobre todo en el estudio de la evolución de las galaxias en escalas cosmológicas eh, trabaja habitualmente con datos de instrumentos que le sonarán como el telescopio espacial Hubble o el, el Gran Telescopio Canarias eh, es coautor de un libro que lleva por título la cosmología del siglo XXI entre la física y la filosofía que creo que es muy apropiado porque un poco entre esos terrenos sí. así en esa línea un poco difusa se mueve este episodio no Así que nada, le doy paso a Nacho. Solamente recordarles, por favor, las medidas de seguridad, que seguro que ya se las saben de memoria. Tenemos que mantener la mascarilla en todo momento durante toda la duración de, del evento. Y por favor, utilizar solamente el asiento que tienen asignado, eh, que tienen en su entrada, y, y solamente ese asiento, ¿vale? Pues nada, les dejo con Nacho. Muchas gracias. Bien. Pues eh, lo primero que tengo que decir es que estoy entre emocionado y agradecido a Héctor por haberme dado la oportunidad de participar en esta serie de homenajes, esta serie de, de charlas homenaje a, a Carl Sagan. Y cuando veía de nuevo eh, Cosmos, me quedé sorprendido de una cosa eh, que me pareció como que se cerrara un ciclo. En Cosmos, cuando se estrenó en el año 82 Aparecía un, aparecía un señor que tenía exactamente la misma edad que yo tengo ahora y que gracias a, la, a las cosas que decía cambió mi vida y hace que yo mismo ahora esté dando una charla sobre él, con lo cual creo que de alguna forma una, un, un ciclo que se cierra muy, muy bonito. En este capítulo uh, es quizás uno de los capítulos más mm, filosóficos, metafísicos, casi diría yo que místicos de la serie de Carl Sagan. De hecho, Carl Sagan empieza casi como si fuera un capítulo de, de, de cuarto milenio o algo así, donde se ve eh, Carl Sagan quieto, eh, con una especie de luz formando un efecto túnel, como esas, esas, esas historias que nos cuentan cuando eh, dicen que nos vamos a morir, que vamos hacia, hacia, hacia un túnel, pero él hace la analogía con el nacimiento ¿no? y nada más empezar empieza con preguntas muy, muy fuertes, muy potentes, que son literalmente las siguientes. ¿Cómo se formó el universo? ¿Qué había antes de él? ¿Puede no haber tenido un principio? ¿Existirá el universo desde el principio? ¿Tiene fronteras el cosmos? Bueno, pues hace 40 años estas preguntas estaban dentro del terreno de la especulación, de la metafísica, pero en los últimos 40 años se ha avanzado un montón. Este es un resumen muy rápido de cómo han cambiado la visión que tenemos de, del universo en tan solo unos 40 años. Estamos de acuerdo, hace 40 años el, el, la, la hipótesis predominante es que hubo un origen con una gran explosión, un momento en que el universo era muy denso. La edad que se calculaba en aquella época era de unos 16.000 millones de años, hoy ya la ponemos en 13.800 millones de años, y ahora explicaré de dónde viene esto. Sobre el futuro del universo se sabía muy poco, no se sabía si se expandiría indefinidamente, si era oscilante, volvería a colapsar. Hoy parece que eh, estamos más de acuerdo en que probablemente sea una expansión indefinida. Sobre su tamaño no se tenía ninguna idea. Hoy creemos que si, si nuestro modelo cosmológico es correcto es compatible con que sea de un tamaño infinito. Y sobre la forma del universo, que ya volveremos sobre lo que eso significa, tampoco se sabía mucho, se sabía si era plana, curva, y hoy creemos que es una forma plana. Pero claro, esto es solamente una exposición de, de conceptos, y yo creo que siempre en lo que debemos llevarnos a casa es que la, en la ciencia no es tan importante el conocimiento en sí mismo, que sí lo es, pero como ven cambia, o sea, se va haciendo cada vez más específico, más claro. O sea, en ciencia lo más importante para mí... Es cómo llegamos a este conocimiento. Entonces, a lo, lo que voy a intentar hacer a lo largo de esta charla es explicarle por qué decimos esto y de dónde vienen. Las cosas no, no son mágicas, tienen un proceso. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: todo el mundo ha hablado del Big, oído del Big Bang, pero ¿cómo los científicos saben que hubo un Big Bang? ¿Cómo ha llegado la humanidad a esa idea de que hubo un comienzo? Pues. Esta historia del Big Bang se ha ido formando a lo largo de los últimos 100 años. O sea, de principio del siglo XX empezamos a darnos cuenta de una cosa muy curiosa. Lo primero que descubrimos fue que había galaxias. Sabíamos que había nebulosas en el espacio, cosas difusas que se veían. Pero el concepto de galaxia, esa idea de que algo como esto, que es una galaxia como la nuestra, que está formada por unos 100.000 millones de estrellas, no eh, está más allá de nuestra galaxia y que por lo tanto hay miles y miles de galaxias empezó a fraguarse solo a principios del siglo XX. Esta, por ejemplo, es una imagen del telescopio espacial tomada a, hace unos 20 años. El, el, el campo profundo del Hubble se llama y es una exposición de muchísimas horas apuntando a un sitio del espacio, un sitio del cielo donde no había nada. Y cuando se reveló la fotografía, nos dimos cuenta de que había eh, muchos puntos que eran galaxias como la nuestra, cada una de estas como la nuestra, con unos 100.000 millones de soles. Bueno, pues lo que se supo a principios del siglo XX es que cada una de estas galaxias se estaba alejando de la nuestra. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, pues para saber eso, lo que se hace es, se pasa la luz de cada una de estas galaxias por un prisma, y se forma un arco iris, que es este espectro, que es como en lo que vemos cuando... Llueve, se pasan los rayos de luz a través de la gotas de agua y se forma el arco iris. Bueno, pues ese arco iris que sacamos de cada una de estas galaxias tiene una cosa muy interesante. Tiene las huellas, si lo miramos en detalle, en cada arco iris de cada galaxia hay una huella que nos puede decir a qué velocidad está. Por ejemplo, este es el arco iris que se obtiene cuando uno hace el experimento desde un laboratorio y se ven unas líneas negras que corresponden a la absorción en esa longitud de onda del elemento químico. ¿vale? Por ejemplo, hay líneas del calcio, líneas del hierro, diferentes líneas. Cuando miramos una galaxia cercana, la, lo, que le, lo que les llamó la atención a los astrónomos de los años 20 en el siglo pasado fue que descubrieron que a medida que iban mirando objetos que en apariencia estaban más y más lejos, efectivamente se veía que estas líneas se iban desplazando al rojo. Es lo que se conoce como el desplazamiento al rojo. Y este, este fenómeno de desplazamiento al rojo es también, tiene un nombre técnico que se llama efecto Doppler. Y es igual que el efecto, el efecto del sonido cuando escuchamos una ambulancia venir, que al principio es más agudo y después, cuando se aleja, se hace más, más grave. Pues ese en la luz es equivalente a esto. Es decir, los elementos químicos cada vez se observan cada vez más lejos. Pues midiendo la diferencia que hay entre la posición de estas líneas en el, en el laboratorio y las líneas. En, en galaxias lejanas a las que les hemos medido la distancia, descubrimos una cosa alucinante, y es que la velocidad a la que se van alejando las galaxias es proporcional a la distancia que se encuentran. Y esta relación tan sencilla es conocida como la ley de havel lemaître que fueron los primeros, digamos, los padres tanto teóricos como observacionales de la ley, y dice que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se están alejando de nosotros. Pero los dos veces, lo que significa. No significa que todas las galaxias se están alejando a una misma velocidad, lo cual supondría de alguna forma que nosotros somos el centro. No, la velocidad a la que se alejan las galaxias es proporcional a la distancia. Una galaxia que estuviera a un metro, imagínense, se mueve a 10 kilómetros por hora. Una que estuviera a dos metros se movería a 20 kilómetros por hora. Y cuanto más lejos, más rápido se aleja. Luego, el concepto quiere decir que todas las galaxias se están alejando una de otra. ¿Vale? Por lo tanto, si las galaxias se alejan unas de otras, es fácil, es fácil darle para atrás a la película y pensar que en algún momento todas estas galaxias, todas esas estrellas que están dentro de la galaxia, estuvieron más y más cerca. ¿vale? Es decir, que todo nos hace pensar a partir de esta ley que hubo un momento donde el, 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 el universo era más denso y al ser más denso también más caliente. Y ahora nos vamos acercando a esa idea de un momento de alta densidad que es el Big Bang, la explosión. ¿no? Además, tenemos otra, 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 otra observación que nos hace pensar que el universo realmente tiene una historia y que las cosas están cambiando. Por ejemplo, cuando miramos las galaxias cercanas, todas más o menos tienen una forma regular. Aquí, por ejemplo, vemos el zoológico de las galaxias actuales. Tenemos galaxias elípticas, que son así como todas las estrellas juntas, pero de una forma relativamente suave, hasta galaxias con unos patrones espirales muy bonitos, que se llaman galaxias espirales, y galaxias un poco más turbulentas como estas que son irregulares. Pero cuando exploramos las galaxias que están más lejos, la cosa cambia. Las galaxias pasan de tener formas más regulares a cada vez convertirse en objetos más compactos y más pequeños, y también eh, de forma más irregular. Es decir, que de alguna forma también vemos que el universo tiene historia. Por historia, la historia es la evolución, es decir, el universo está cambiando. Bueno, eso también nos lleva a la idea de que debe haber, debe haber pasado algo en el pasado para que las condiciones fueran distintas. Si el universo antes era más, más, con, más condensado, inmediatamente surge la, la hipótesis del Big Bang que hemos hablado. Es decir, hoy el universo hoy está así, formado por galaxias pero si nos vamos hacia atrás y las vamos poniendo cada vez más pequeños, más, más, cada vez más cerca, en un volumen más cerca, más cerca, más cerca, llega un momento en que se predice que toda esa materia estaría en equilibrio con una alta temperatura. Entonces, si la, si la teoría del Big Bang es correcta, deberíamos ser capaces de ver ese, ese eco de la explosión, ese, ese fuego, digamos, entre comillas, esa luz que se liberó durante la explosión. Y a eso... Ese eco del Big Bang se le conoce como la radiación de fondo de microondas. Y funciona de esta forma. Todos han visto eh, una, una, una lámpara, una, una vela, un, un hierro muy caliente. Y cuando los materiales están muy calientes eh, y están en equilibrio, tienen una forma de emitir la luz que es muy característica. Y que se llama la, el espectro del cuerpo negro. ¿Cómo funciona de nuevo esta historia? Por ejemplo, si cojo una barra de hierro y la caliento mucho, la caliento a 7.000 grados, va a aparecer que el pico de emisión de esa, de esa luz está en el, en, el, en el violeta, en el ultravioleta. Y a medida que se va enfriando, el pico de esa emisión va a ir transformándose cada vez, va a bajar en intensidad y además se va a ir desplazando ese pico cada vez más hacia el rojo, hacia el infrarrojo, etc. Por lo tanto, si el Big Bang tuvo lugar... También deberíamos ser capaces de ver en todo el cielo una emisión parecida a esta del cuerpo negro, pero claro, no a temperaturas. Evidentemente el cielo que observamos no está a 6.000, 5.000 o 4.000 grados. Si hay una emisión de esa explosión que pasó hace tantos años y con el universo expandiéndose ya se habrá enfriado. ¿Y somos capaces de ver eso? Bueno, pues en los años 60, finales de los 60. Eh, eh, dos eh, ingenieros trabajando con, con antenas, con radioantenas, descubrieron que independientemente de donde miraban en el cielo o escuchaban un ruido, miraban para allá. de hecho creían que ese ruido era un fallo en la antena, pero no, no, era una señal real, una señal tan real que aquellos que ya peinamos canas y cuando se acuerdan cuando desintonizábamos el televisor y se oía el, el, el ruido del, se veía el ruido, ¿no? Pues la mitad de ese ruido la mitad de ese ruido era la radiación de fondo. Y fíjense la forma que tiene. En vez de ya ser en el óptico, está muy metida hacia, hacia las microondas, es decir, se ha ido ya muy muy al rojo. Y cuando estos puntitos de aquí son lo que se observa, la intensidad que se observa, y se y pica a una frecuencia tal que somos capaces de medir la temperatura de esa explosión. Y la medimos con una precisión absolutamente extraordinaria. Es decir, este es lo observado, son los puntos, y el ajuste es el modelo ese que dije del cuerpo negro, de la radiación en equilibrio. Pues somos capaces de medir la temperatura de esa explosión. Hoy en día es de 2,72548 grados Kelvin, es decir, casi 270 grados bajo cero. Fíjense la precisión con la que la humanidad está midiendo la temperatura de la explosión. Evidentemente, esa es hoy. En el pasado tuvo que ser mucho más grande. De hecho, si le damos hacia atrás a la película y ahora explicaré cómo llegamos a esa idea, si le damos hacia atrás a la película, la temperatura en el momento en que se generó esta, esta radiación de fondo era equivalente a la superficie de una estrella. Así que si hubiéramos estado en ese momento en el que se produce la, 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 la gran explosión, esta la, la radiación de fondo, la gran explosión, sería equivalente a ver, por ejemplo, la superficie del Sol. ¿Qué más cosas? ¿por qué más, por qué más eh, la ciencia moderna cree que hay un Big Bang? Bueno, si volvemos hacia atrás en el tiempo en esa película, las galaxias hoy en día vamos hacia atrás, las primeras estrellas que se forman, pues si volvemos a los tres primeros minutos del universo, según esta esta, esta forma de ver el Big Bang, durante los tres primeros minutos del universo se formaron los elementos primordiales más simples. el hidrógeno, el helio. El berilio, el litio, todos esos elementos más simples que la naturaleza, los más simples de la naturaleza, se tuvieron que formar justo en esa etapa muy densa. Y además se puede calcular, se pueden hacer los cálculos de cómo tuvo que ser esa esa, esa formación de los elementos primordiales, de tal forma que si yo soy capaz de decir exactamente la cantidad de elementos que se van formando, después si me voy a las galaxias muy lejanas y miro cuál es su contenido químico, si coincide con el, el horno que da fabrica aquí, con la predicción de, de ese estado, también tengo otra prueba muy fuerte de que efectivamente hubo un momento del universo en el universo en el que hubo estas condiciones de tan alta temperatura y densidad. Y esto es lo que, lo que se hace. En los años 50, eh, los físicos calcularon para la temperatura y densidad esperada en los primeros momentos del universo, cuáles serían la combinación de, lo, de los choques de las partículas primordiales formando los diferentes elementos químicos. Aquí, por ejemplo, está el choque de, de un neutrón con un, con un deuterón, con un deuterio formando tritio, el tritio formando helio, el helio, etc. Bueno, pues aquí está exactamente la predicción del modelo teórico que dice, si yo cojo como referencia el número de átomos de hidrógeno que hay, los protones, y lo pongo uno, en los tres primeros minutos del universo, que son esta época de aquí, equivalente a una temperatura de mil millones de grados, se tuvieron que formar el helio en un 25% de la cantidad esperada de, de hidrógeno, el, el deuterio en una parte en 10.000, el, el helio 3 en una parte en 100.000, el berilio en una mil millonésima parte y el litio así. Eso es una predicción si hubo un Big Bang, se tuvieron que formar esos elementos químicos y cuando uno va a esas galaxias lejanas y mira la, donde la línea esta, que es la, la, la del modelo teórico, coincide con la barra azul, que son las observaciones, ¿sabes? con lo esperado según las observaciones, eh, esta línea cuando encuentra, digamos, esta barra azul es la, la, la predicción del modelo y lo que observamos en la naturaleza efectivamente... Que son estos cuadrados blancos aquí, que siempre estos cuadrados blancos caen justo donde predicen, donde predicen los modelos. Es decir, que tenemos la expansión de las galaxias, la evolución de las galaxias. ese ruido de la explosión. y la predicción de los la predicción de los elementos químicos primordiales. absolutamente de acuerdo con esta idea de que hubo efectivamente hace muchos miles de millones de años un estado en que el universo era muy caliente y denso. Ahora bien. Esto no nos puede decir la edad del universo, que era una de las cosas que le dije antes al principio. Le dije, el universo tiene 13.700 millones eh, de años más, un poquito de error. Para poder saber la edad del universo, necesariamente tenemos que no solo basarnos en los datos, sino añadir una cosa más, que es la teoría. Una teoría que nos permita hacer cálculos más precisos dentro de esa. Y para hacer ese, esa teoría la tenemos, y cómo no... Se debe al personaje que aparece siempre en todas las charlas de divulgación, porque ha sido probablemente uno de los, si no el mayor, uno de los mayores genios de la historia de la humanidad en la física, que es Albert Einstein. Pues Albert Einstein, con esta edad, más o menos, con treinta y poco, pues eh, desarrolló la teoría de la relatividad general. Y la teoría de la relatividad general es una teoría avanzada de la gravedad. Pero además eh, es una teoría tal que nos permite de forma muy simple conocer cuáles son eh, las relaciones que hay entre las galaxias que observamos y predecir, por lo tanto, cómo eran antes y cómo evolucionarán. Es decir, que a partir de ahora, todo lo que vamos a decir de cómo va a evolucionar y de realmente, de, como sabemos, los detalles del pasado, se basan en las observaciones y la combinación de las leyes de la relatividad general de Albert Einstein. Pero no basta con una ley que te diga cómo dos cosas se atraen. Además, tenemos que decir algo, alguna condición más del universo, alguna más, una, cosa que se llama una condición inicial, de alguna forma. Por ejemplo, si yo te digo que eh, la Tierra y el Sol se atraen con la ley de Newton de proporcionar las masas e inversamente a la distancia al cuadrado, tú no sabes si la Tierra y el Sol se caen así o si tienen una cierta velocidad, pues se ponen a la órbita. Es decir, hay que distinguir entre la ley de la gravedad, que en este caso vamos a usar la de Einstein, pero además le tenemos que imponer, para describir el universo, otro principio más, otra, otra restricción más. Y esa restricción es un principio y se conoce como el principio cosmológico. La idea es muy sencilla, pero es un principio. Por lo tanto, es una cosa que se puede ver si en las observaciones coincide, pero de de entra en nuestros modelos como una cosa básica, un sustrato básico, ¿no? como, como un principio. Y ese principio dice que si miramos a gran escala al universo, el universo tiene que ser homogéneo, es decir, con propiedades similares, e isótropo. Isótropo significa que da igual que mire hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, esas propiedades también eh, son similares. Aquí, esto es un estudio de la distribución de las galaxias en el universo, hasta distancias de unos cuantos centenares de millones de años Luz, y efectivamente, esto es mirando hacia un lado y esto es mirando hacia otro, efectivamente se parece mucho. La distribución de la materia en el universo parece efectivamente que es homogénea e isótropa. Pues cuando aplicamos ese criterio de homogeneidad e isotropía, que es un principio, con la relatividad general, con las leyes de, de la gravedad, sale de forma natural que el universo tiene que o expandirse o colapsar pero no puede estar quieto. ¿Qué más? Como les dije, siempre tenemos que estar cerca de los datos para poder decir eh, cosas precisas sobre cómo era el pasado del universo. Y eso nos lo da el estudio detallado de la radiación de fondo de microondas. Como comenté antes, la radiación de fondo de microondas es la, la foto del universo primitivo, la foto de lo más que podemos llegar atrás con la luz. Para estudiar ese, ese instante del Big Bang. Como, como comenté antes, en los años 70 se vio que de todos lados nos venía una radiación que encajaba muy bien con tener una temperatura de 2,72 etcétera grados. Pero la tecnología ha avanzado tanto con los satélites espaciales que hemos sido ahora capaces de estudiar las anisotropías, es decir, cómo se desvían de, en función de la zona del cielo que estamos mirando. La de esa temperatura que dije de 2,72 grados Kelvin. Y este es el mapa de la explosión, el mapa de la radiación de fondo, donde cada punto rojo y cada punto azul y los diferentes puntos nos indican una temperatura. El ser humano ha llegado a un desarrollo tecnológico tan gigantesco que nos permite estudiar variaciones en la temperatura de esa explosión inicial. Del orden de, una, de unas pocas millonésimas de grado. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí es el equivalente a ser capaces de tomar la temperatura a esa explosión con precisiones de millonésimas de grado. Entonces, vemos que esta, estos puntos más calientes de esa explosión tienen del orden de 300 millonésimas de grado mayor que ese valor medio mientras que estos puntos azules son al contrario unos 300 millones, millonésimas de grado por debajo de ese valor medio. Pero este mapa es un tesoro, ni el tesoro de los piratas puede competir con esto en cuanto a lo que nos puede dar de alegría. Este mapa, si lo estudiamos detalladamente, nos dice la edad del universo, la cantidad de materia que tiene, cómo va a ser el futuro y cómo lo hace. Los astrónomos lo que hacemos es coger una lupa, de diferentes tamaños y vamos a estudiar cómo son estas pequeñas rugosidades que hay en la explosión. Lo que hacemos es lo siguiente. En vamos dividiendo el mapa en diferentes tamaños. Desde tamaños, por ejemplo, que son del orden de 90 grados, es decir, que cubrimos círculos tan grandes como estos, hasta, hasta tamaños del orden de apenas un grado, que es un poquito mayor que el tamaño de la luna en el cielo. ¿Vale? que sería como el equivalente más o menos a los puntitos estos, y hasta tamaños de un cuarto de grado. Es decir, lo que vamos haciendo es estudiar con diferentes eh, tamaños, es decir, por ejemplo, ponemos círculos del tamaño de la luna y lo que hacemos es construir cuánto se desvía de la temperatura promedio la distribución de esas fluctuaciones. Y lo que observamos es que, como ya se veía, ojo, cuando nos vamos a tamaños del orden de la Luna, que son de este. Esto es un mapa de todo el cielo. Cuando vamos a tamaños del orden de, una, de la Luna, el contraste de, de, la, de los valores de la temperatura con respecto a la temperatura promedio es el más alto. Y es esto lo que significa este eh, espectro que se llama conocido como el espectro de potencia. Aquí pueden ver que el maxi, el, a, a escala de ese orden, del tamaño de la Luna angular, es cuanto más grande es el contraste. Y eso es lo que ven aquí. Ven que a escala de un grado de, de este tamaño es cuando más se ve el contraste entre puntos rojos y puntos azules. Pues este espectro de potencias es, el, el, es una de las observaciones más fundamentales que hemos hecho a principios del siglo XXI. Este, este estudio detallado de todas estas fluctuaciones nos da, como dije, una información absolutamente maravillosa de cómo es el universo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues esto ya son datos reales, son los puntos azules, son los datos reales y la línea roja que va por aquí es el modelo cosmológico. Como ven, el ajuste es absolutamente impresionante. Entonces, aquí pueden ver las predicciones que hacen los modelos cosmológicos cuando varían diferentes parámetros, por ejemplo, la cantidad de materia que hay en el universo, la cantidad de materia ordinaria que hay, la energía oscura, cada si tú vas variando en el modelo un poquito aquí, un poquito allí, vas prediciendo diferentes cosas. Luego, cuando ese modelo lo metes con los datos reales, consigues un ajuste tan extraordinario y de ese ajuste tan extraordinario que apenas, que apenas se desvía el modelo de los datos, se deduce los 13.787 más o menos 20 millones de años que tiene el universo. De ahí es de donde, de donde sale ese número, de ese estudio de la variación de, de la temperatura de la explosión. Claro, hasta aquí todos dirían, guau, estupendo, ¿no? Pero te puede quedar siempre esa, ese resquemor de, me has dado un número, pero está basado en un modelo. Es sí, un modelo fantástico, Einstein nunca, hasta ahora nunca se ha equivocado, pero a lo mejor se equivoca en algún momento. ¿Tenemos alguna forma que no dependa de un modelo de estimar algo que nos pueda decir si la edad, la edad del universo es tan parecida a este número. La cosa es que sí, podemos estudiar los cúmulos globulares, que son grupos de estrellas que están alrededor de las galaxias y que tienen del orden de un millón de estrellas. Cada uno de estos puntos es una estrella, una estrella como nuestro Sol, se apelotonan y viven en esas estructuras. Cuando hemos estudiado las edades de esas estrellas, que son las estructuras más primitivas que formó el universo, con nuestros, eh, con nuestros estudios de la edad de las estrellas, se llega a que, la, que los cúmulos globulares más viejos tienen del orden de 13.300 millones de años. No es exactamente igual que lo que nos dice el modelo cosmológico, como tampoco podría serlo, porque si no significaría que, que han nacido a la misma vez que el, que el universo. No, nacen un poquito después que el universo y por lo tanto esa edad que tienen las estrellas más antiguas. Están en, en, son compatibles con la edad que nos da el modelo cosmológico. Hasta ahora hemos hablado del pasado, de la teoría del Big Bang, de cómo creemos que se ha originado. Pero ¿cuál es el futuro del universo según este modelo? ¿Qué nos espera en el futuro? Pues aquí hubo otra sorpresa a principios del siglo XXI y fue el mensaje que nos han mandado las supernovas. De nuevo, otra, otra, otro estudio astronómico que valió un premio Nobel y que nos ha cambiado por completo en tan solo los últimos 20 años lo que, pensemos, lo que pensamos que va a pasar en el futuro. ¿Qué son las supernovas? Las supernovas son estrellas un poquito más masivas que el Sol, que cuando evolucionan en, en, con el tiempo y pierden su combustible, colapsan y forman explosiones gigantescas. De tal manera que rivalizan, son tan grandes, tan explosivas, que ese brillo que generan en unos pocos días es equivalente a 100.000 millones de estrellas. Pero además tienen una. Eh, además de explotar y, y generar esos brillos tan tan intensos, pasando de ser una estrella como esta a esta enorme. a este enorme brillo. tienen otra cosa fantástica. y es que no explotan de cualquier forma. sino que siguen una ley. tal que el brillo que van cogiendo. Es máximo al principio, como uno espera, y después va decayendo con los días de una forma paulatina que se conoce. Y esa forma en la que decaen depende del brillo que tiene la explosión. Cuanto estudiando, por lo tanto, cómo decae ese brillo, sabemos cuán brillante es la explosión, y si sabemos cuán brillante es la explosión y la comparamos con el brillo que nos llega, podemos saber una distancia. Y las supernovas, como, como ven, lo hacen tan bien que van apareciendo de vez en cuando en una galaxia, a lo mejor cada 100 años aparece una en una galaxia, pero como tenemos tantos miles de millones de galaxias, casi diariamente somos capaces de medir una supernova y conociendo nos dan la distancia a esta galaxia y por lo tanto podemos medir las distancias a las galaxias muy, muy lejanas. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando vimos lo siguiente? Esto es una, viene a ser, para que no nos liemos con lo que significa, esto es la distancia a la que se encuentra la galaxia y esto es el brillo de esas explosiones. Pues lo que se vio a principios del siglo XXI fue que cuanto más lejos están las galaxias, nos encontramos con la sorpresa de que las explosiones eran más débiles de lo, que, de lo que esperábamos. Es decir, que de alguna forma las supernovas del universo muy lejano se veían más débiles. Y la conclusión es que están más lejos de lo que esperábamos. Y si están más lejos de lo que esperábamos, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el universo no se estaba expandiendo a esa velocidad proporcional a la distancia que notaba Hubble, sino que cada cada vez lo hace más rápido. Es decir, cada vez el universo se está las galaxias del universo se están alejando cada vez más rápido, se está acelerando la Expansión del universo. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? Pues si cada vez se alejan las galaxias unas más de otras, como decía la famosa canción, el futuro es muy oscuro. ¿Por qué? Porque a medida que vaya pasando el tiempo en el universo, las distancias entre las galaxias irán creciendo y cada vez nos costará verlas más. Cada vez nos va a llegar menos luz. Llegará un tiempo en que todas esas galaxias estén incluso más allá de lo, que, de, de lo que podemos observar con nuestros telescopios. Serán tan débiles que ni siquiera podamos verlas. Entonces se da una, una, para una situación muy interesante que, que hace pensar y es, ¿vivimos de alguna forma en un momento especial? Porque a día de hoy, estudiando las galaxias, podemos saber... En la historia del universo podemos ir hacia atrás e incluso podemos predecir cómo es el futuro. Pero cuando no tengamos galaxias que observar, ¿los astrónomos que tendrán que hacer? ¿podrán hacer astronomía? ¿O tendrán que ver las charlas en YouTube de astrónomos como yo para saber cómo es el, el cosmos donde viven? Da que pensar, ¿verdad? Si estamos en, un, en una época especial en ese sentido. Bueno, pues con el mismo modelo y teniendo en cuenta que el universo se ha expandido el radio del universo que somos capaces de observar hoy, la frontera a la que somos capaces de llegar, es de unos 41.500 millones de años luz. Y aquí siempre hay una, hay una cosa que conviene recordar y es que de, suelen decir la gente, pero ¿cómo es el radio 41.500 millones de años luz si me has dicho que el universo tiene 13.700 millones? ¿No debería ser un radio de 13.700 millones de años luz? Pues la clave para entender que el radio sea mayor. Que lo que, que lo que esperaría uno es que el universo se está acelerando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las fronteras de lo que somos capaces de observar ahora están mucho más lejos. Esto no es una foto del universo, es una simulación por ordenador de cómo sería la distribución de las galaxias en todo el universo si fuéramos capaces de mirarla en este mismo instante. Eso obviamente es imposible porque la luz de las galaxias muy lejanas nos tarda tiempo en llegar. Pero si de alguna forma, si fuéramos un dios que pudiera ver el universo en un instante concreto, si lo viéramos a día de hoy, esta sería la forma que tiene. Cada uno de los puntitos que forman estos filamentos es una galaxia como la nuestra. Como ven, el universo observable a día de hoy es una especie de red neuronal, ¿no? Da que pensar también, aunque... Es simplemente creo que una apariencia. Pero ¿es todo esto el, el tamaño del universo? Definitivamente es el tamaño del universo observable. ¿Pero qué hay más allá? La respuesta es que no lo sabemos. Y la, la, la cosa más importante aún diría yo es que somos conscientes de que no podemos saberlo. Porque de ninguna de estas zonas más allá del universo observable nos ha llegado la luz todavía no ha tenido tiempo desde que, desde que se formó el universo de llegarnos luego vivimos en esa época de nuevo esa época de la humanidad en la que si todo lo que si la cosmología que tenemos es correcta sabemos que tampoco podremos tener nunca acceso a estas regiones más allá de la frontera del universo observable quizás sean exactamente igual por ese principio cosmológico que lo que observamos pero no sabemos si aquí de repente cambian las leyes de la naturaleza. La única forma, la única forma de saber cómo será esto es esperar miles y miles de millones de años de forma que nos vaya llegando la luz de estas estructuras que están más allá de lo que podemos observar ahora. Cada segundo que pasa, nuestros telescopios son capaces de ver un poquito más allá porque nos llega la luz de ese segundo antes y así sucesivamente pero si el universo se expande aceleradamente ni siquiera la luz de, esta, de estas estructuras si están ahí no llegará y ¿cuál es la forma del universo esta pregunta es un poco extraña cómo que es la forma del universo qué significa la forma del universo pues la forma del universo es una observable al menos es una esfera no tridimensional donde yo observo cosas cuando lo, los astrónomos o los físicos hablan de forma, se refieren a, a otra cosa, se refieren a la estructura geométrica de, del universo. Por ejemplo, un, un antiguo, o sea, la, la humanidad hace miles de años, lo que ve, veía es que, bueno, aparte de ver montañas, lagos y eso, pero pensaría que la Tierra es un plano. Pensaría que la Tierra es un plano, porque todo más o menos uno mira, se va al mar y ve que es un plano, un horizonte plano. No tiene, no tiene que pensar que es una estructura más complicada que un plano. Sin embargo, a medida que se han ido haciendo experimentos, nos hemos dado cuenta de que esa estructura plana es solo una aproximación por el hecho de vivir en una esfera muy grande, que es la Tierra. No simple, si, si la Tierra fuera más pequeña, tuviera una curvatura mayor, sí seríamos capaces de apreciar que tiene esa forma curvada. Pero como es tan grande nos da la impresión de que es plana. Pues cuando hablamos de forma del universo, los astrónomos lo que están intentando entender es si el universo, de alguna forma, nuestra realidad, es también, la estructura del universo es un plano o si bien tiene una curvatura. Claro, hasta ahora en la Tierra la curvatura se refiere a una cosa que es bidimensional. ¿vale? Somos tan pequeños con respecto a la Tierra que para nosotros es equivalente a una superficie. Pero cuando los astrónomos hablan del universo, lo que están pensando es una curvatura tridimensional. ¿vale? Es un concepto más abstracto. Pero ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, si el universo fuera, por ejemplo, si el universo tuviera la estructura de una esfera, como es la, como es la Tierra, lo que pasaría es que yo empiezo a caminar para allá, pasan miles de millones de años y aparezco por aquí, de nuevo. Si me pongo a subir una cuerda o ir hacia arriba, pasan miles de millones de años y vuelvo a aparecer por aquí debajo. Si me voy para allá, volvería a mi mismo sitio. Igual que pasa en la superficie de la Tierra, que si cojo un avión, vuelvo al mismo sitio. Pero en este caso, en tres dimensiones. Es decir, daría igual qué dirección me muevo que volvería al mismo punto pasada una cierta cantidad de tiempo. Bueno, ¿y qué sabemos sobre cuál es la estructura geométrica del universo? De nuevo aquí la radiación de fondo del microondas nos da la respuesta. En este caso, la idea es, como evidentemente no tenemos una nave espacial que sea capaz de hacer ese recorrido y ver si volvemos por, eh, por el lado contrario de donde hemos salido, si voy para allá, vuelvo por aquí, lo que, los experimentos, la estructura, se hace estudiando la distribución de los rayos de luz. En un universo que fuera plano, con dos... Eh, con dos rayos láser o con dos lámparas. Si yo enciendo, la, 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 en este caso, eh, no, por ejemplo, estos dos rayos láser, la luz se mantiene recta y no pasa nada. O sea, tienen siempre paralelos esos rayos. Si en cambio el universo fuera curvado, lo, lo, lo que los astrónomos verían es que a medida que pasa el tiempo, esos rayos se van acercando y acercando. ¿Y cómo podemos estudiar ese, ese movimiento, ese si los rayos son paralelos o se curvan. Pues de nuevo miramos la radiación de fondo, que es lo más lejos que podemos ver la luz, y estudiamos si las estructuras tienden a agruparse o a desviarse, o sin embargo se mantienen paralelas. Pues ese estudio de las fluctuaciones de nuevo de temperatura, de cómo es la estructura, cómo es la grumosidad de esa explosión, de, en función de cómo sea esa distribución de la temperatura, esa, esa grumosidad, podemos saber si el universo es plano, cerrado, abierto, y a día de hoy el modelo nos dice, la, la, los datos observacionales con el modelo, que debe ser compatible con plano al 99% de confianza. Lo hemos medido a una precisión del 1%. Claro, no sabemos si es así, de nuevo, porque incluso ese gigantesco universo observable que observamos de 41.000 millones de años luz de radio es simplemente una pequeñísima parte de un universo que se podría curvar como pasa en la Tierra con la superficie de la Tierra no lo sabemos pero sí sabemos que el, el, el universo observable es compatible con ser una estructura plana y si esa estructura plana perdón que me he pasado aquí si esa estructura plana fuera una descripción del universo en toda su escala la única forma de evitar que el universo tenga bordes es que sea infinito. Por eso pensamos que el universo, si el universo que nosotros observamos es una descripción cercana de lo que es el universo completo, pensamos que el universo espacialmente probablemente sea infinito. Bueno, agárrese, agárrense que vienen curvas. Hasta ahora es lo que más o menos sabemos, pero... Para saber esto, como todo, hay que pagar un precio. Para saber hay que sudar, ¿no? Decían, o, o para aprender hay que, hay que pagar un precio. ¿Y qué precio pagamos? Pues pagamos unos cuantos precios. Para tener un modelo cosmológico que nos permita decir que la edad del universo son 13.780 millones de años, por ejemplo, o que es plano o que evolucionará en el futuro de esta forma, necesitamos meter dos cosas en el modelo que son la materia oscura y la energía oscura. Pero no son cosas que sean pequeñas de meter. De hecho, la energía oscura y la materia oscura, de existir, representan el 95% del universo en cuanto a la materia y energía que es. Es decir, que solo el 5% de lo que vemos, de la materia ordinaria, lo que nos forma a nosotros, las sillas, el aire, el mundo, solo el 5% es la materia que conocemos. El resto, en unas proporciones gigantescas, son una materia que no sabemos lo que son y un, una energía oscura que no sabemos todavía lo que es, pero que pensamos que es responsable de esa expansión acelerada. Todo esto, quizás a lo largo del siglo XXI, podamos decir que es. Pero de momento es la frontera de nuestro conocimiento actual sobre la cosmología. Una de las fronteras. Seguimos con las cosas al límite. Nuestra historia de la cosmología nos permite explorar con bastante certeza todo lo que ha pasado en el universo. Desde que tenía 0,00000000 y así 15 ceros, es decir, desde que era una millonésima de una millonésima de una millonésima de segundo hasta hoy. Somos capaces de describir la historia con bastante precisión. Cuando tenía un segundo, se formaron los primeros elementos químicos. Cuando tenía mil años, se produce la radiación de fondo. Hace 10.000 millones de años, empiezan las primeras galaxias. Toda esa historia la sabemos más o menos bien. Pero cuando llegamos a este número, que es más o menos aquí, en esta zona del universo, no sabemos lo que pasó. No lo sabemos con certeza. Tenemos solo especulaciones. Y es curioso, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos ir más atrás de este 0,0? ¿Por qué no podemos ir al siguiente cero de en en, del comienzo del universo? Pues porque no conocemos cómo es la física, cómo funciona la física. Tenemos varias barreras. Cuando el universo tenía un 0,00001 segundo, la energía, la temperatura y la densidad eran tan altas que la física que se produce, es decir, las colisiones de las partículas más fundamentales que se están produciendo, no las conocemos. Están mucho más allá que las energías, densidades y temperaturas que llegan los aceleradores de partículas actuales. Por lo tanto, se está produciendo una física que no sabemos exactamente cómo es. Tenemos ideas especulativas. Que nos permiten llevar este, poner otros 10 ceros más aquí, otros 15 ceros más y llegar todavía mucho más lejos. Pero son especulaciones. E incluso algunos, basados en cómo es el universo, nos permiten poner otros 10 ceros más allá, hablando de que hubo un momento que se conoce como la, la inflación, en la que el universo se expandió aceleradamente. Pero, ¿qué pasa todavía más atrás? ¿Qué pasa cuando, si en esta especulación ponemos 42 ceros aquí? Pues entonces se produce algo que hasta el propio Einstein se pondría, se echaría a temblar. Y es que su teoría se rompe, ya no funciona. Se produce lo que se conoce como una singularidad. Sabemos que a esas densidades y temperaturas ya los las curvaturas son tan extremas, tan grandes, que hasta la, hasta la propia. Ley de la relatividad general no puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues entonces aquí los astrónomos, bueno, aquí ya ni esto ni los astrónomos, aquí los físicos teóricos más enloquecidos, después de una, de una buena fiesta, hablan que quizás hubo una espuma cuántica. ¿Qué significa una espuma cuántica? Es un momento del universo tan denso donde ni siquiera la ley, las leyes de la relatividad van a funcionar, sino que tiene que funcionar solo las leyes de la mecánica cuántica. El espacio y el tiempo ya no dejan, ya dejan de, de existir y se produce una estructura caótica que se llama espuma cuántica. ¿Ustedes lo entienden? No. Ellos lo entienden los que lo dicen, probablemente tampoco mucho. Y por qué, parece un poco de broma, pero no, lo, lo que quiero decir con esto es que toda nuestra física... La física que conocemos bien se basa en el espacio y en el tiempo y cosas que suceden en el espacio y en el tiempo. Pero si eliminamos el espacio y el tiempo, ¿qué sentido tiene hablar de, de, de que pasa algo? Si quitas el tiempo de la ecuación, ¿puede pasar algo? Evidentemente, estudiar este comienzo, comienzo, ultimísimo, comienzo cero del universo, está más allá de, de nuestras leyes de la física e incluso de nuestros marcos mentales habrá que cambiar esa forma de pensar si queremos avanzar y si todavía eso era una especulación salvaje aquí viene otra nuestro universo es único existen más universos bueno tampoco la gente que habla de los multiversos saben de lo que están hablando y es posible que después de dos físicos teóricos hablando del multiverso estén hablando de cosas distintas por qué porque el multiverso, es decir, la, la, la existencia de varios universos en paralelo, depende de con quién hable, significa una cosa u otra. ¿Vale? Hay gente que piensa que en realidad, más allá de nuestro universo observable, podrían existir otras burbujas, otros universos burbujas, como nuestro universo, con diferentes leyes físicas, pero todo, digamos, dentro de un universo mayor, que es un poco lo que se representa aquí. Un universo como el nuestro, que está al lado de otro universo. Pero si es así, si es si cuando hablan de los multiversos, refiriéndose a otros universos como el nuestro, es posible que podamos acceder a ellos, porque en algún momento determinado pues, pueden colisionar y podemos ver esos resultados de esos choques entre diferentes universos. Pero otros no están hablando de este tipo de multiversos o de universos múltiples. Cuando hablan de otros universos, otra gente está pensando en universos paralelos que coexisten a la misma vez que nosotros, pero en otras dimensiones. Quién sabe, a lo mejor si creen en los fantasmas, son representaciones de otro universo, vienen de otra dimensión. Digo esto porque eh, simplemente para, darles, para, darles, para dejarles claro que cuando hablamos, cuando escuchan esas historias de otros universos, depende de con quién hablen, están hablando de una cosa u otra. Esta historia del de, los multi de los otros universos empieza a especularse a lo largo de los años 50 y comenzó con la idea, o sea, empieza. El primer registro que se tiene es de, de eh, Erwin Schrödinger, uno de los grandes padres de la física cuántica. Y cuando Schrödinger hablaba de otros universos, hablaba de universos que podían coexistir a la vez que el nuestro, pero en otras dimensiones. Eh, y no estaba hablando de otros universos. En la misma dimensión, pero más allá del nuestro. ¿Entienden? Es decir, que aquí hay varios conceptos que se van mezclando. Y llegamos ya a la parte más dura, más heavy del, del, del capítulo de Karl Sagan. Karl Sagan dedica casi 10 minutos de su episodio 10 a hablar de la cosmología hindú. Este es el dios Shiva bailando la danza de la formación del universo. Y entonces nos podemos hacer esta pregunta, que es, ¿qué papel juega Dios en esto? O sea, del estudio de la cosmología, que estamos hablando en definitiva del estudio del todo, del estudio del ser, porque lo es todo, ¿juega Dios algún papel? Pues aunque nos guste o no, y se lo crean querer o no, Dios está en la cabeza de casi todos los que hacen cosmología. Muchos de ellos no lo saben. Pero está. ¿Y cómo está? Pues están en su cabeza negándolo. ¿Por qué digo eso? En la, estas hipótesis más salvajes de universos paralelos, universos que no tienen un principio, que rebotan, universos caóticos, todo eso es un intento subconsciente quizás, o consciente en algunos casos, de negar la posibilidad de que exista Dios. Y es una forma curiosa de negar la posibilidad que exista Dios. Es de hecho una demostración de que los mejores físicos teóricos en realidad saben mucho de física teórica, pero poco de teología. Cuando intentan negar eh, a, a Dios evitando que haya un principio, que es lo que están haciendo, lo que están intentando evitar es la, el momento de la creación. A, a, hay gente, ateos, que, por ejemplo, les puede producir una tremenda repulsión la idea de que algo comenzó en un momento determinado. Porque si algo comenzó en un momento determinado, la pregunta es, ¿por qué comenzó en ese momento determinado? ¿Quién generó ese comienzo? Y eso, claro, máxime cuando la, la, la ciencia se ha hecho sobre todo en el mundo occidental, que es un mundo principalmente cristiano, la creación nos recuerda mucho el relato bíblico de un comienzo. En la, por ejemplo, en, la, en las religiones hindúes donde el universo es cíclico, esta, historia, esta pregunta no es tan, no es tan inmediata. ¿no? Entonces, todas estas formas de darle vueltas a la cabeza, de pensar que el universo se expande, vuelve a colapsarse, o que el universo actual es solo una burbuja de otros que se están formando, no es más que un intento de evitar ese momento de la creación. Pero, como dije, esto... Cuando un teólogo o un filósofo, un metafísico lo piensa, dice, sabrás mucho de relatividad general, de mecánica cuántica, pero no estás pensando como piensa un teólogo. Porque cuando un teólogo habla de Dios o del momento de la creación, no habla como un físico. Por ejemplo, David Alcalde, que es un astrofísico y un teólogo, escribió recientemente esta tesis donde se describe muy bien estos problemas de, de Dios y la cosmología. Para un teólogo, Dios no es un mecanismo físico que genere el universo, no es un señor que dice ahora genera el universo y hace una acción material en un tiempo determinado para generar el universo. No eso no es el dios para un teólogo. Dios, de hecho, para un teólogo es otra cosa. Dios es el fundamento de que algo exista y por lo tanto, si existe el universo, da igual que exista, a partir de un cierto tiempo, para un teólogo, que exista el universo significa que tiene que existir a todo tiempo. por lo tanto, sigue siendo un, utilizando alguna, una, una metáfora religiosa, la existencia de el universo a todo momento es un milagro, y un milagro que genera dios. no es que yo comparta esta visión, de hecho, yo creo que el, el concepto de dios tiene otros problemas. pero lo que sí quiero decirles y transmitirles, es cómo desde la física más avanzada y de frontera, estamos, sin cre... no estamos, sino los que lo hacen, de alguna forma, cuando intentan negar el momento de creación creyendo que así pueden evitar la, la hipótesis de Dios, en realidad, si quieren evitar la hipótesis de Dios, tienen que explicar por qué existe todo y no existe nada. Termino. En este primer cuarto del siglo XXI, Gracias a nuestros desarrollos teóricos y a, y a estas precisiones gigantescas de ser capaces de medir las temperaturas de la explosión en apenas con unas precisión de pocos millones y más de grados hemos alcanzado la frontera del universo observable creemos que sabemos dónde está el límite del universo observable al menos y hemos descrito con una precisión muy muy buena ya la han visto cómo comenzó cómo, cómo se ha desarrollado la historia del universo desde que tenía esta edad, es decir, una millonésima de millonésima de segundo, hasta estos 13.780 millones de años que tiene hoy. Sin embargo, las mismas viejas preguntas que se ha hecho a la humanidad siempre permanecen abiertas y quizás siempre, por, eh, por, por este tipo de preguntas, lo, eh, eh, lo seguirán siendo. O Esas sea, preguntas son: ¿por qué existe algo en vez de nada? Más allá de probablemente de la física y que solamente podamos estudiarlo con la teología, la metafísica. ¿Hubo algo antes del comienzo? Si ¿Sí tiene algún sentido hablar de esa pregunta, de un tiempo antes del tiempo. Y si existe Dios, si existe algo más allá de la realidad física última. Por lo tanto, hoy igual que hace 40 años, la humanidad se enfrenta al filo de la eternidad. Muchas gracias a ustedes y a Carl Sagan por habernos regalado tantas cosas. Muchas gracias, Nacho. Ha sido realmente fascinante esta presentación. Eh, tengo algunas preguntas que nos han llegado por internet. También creo que podemos abrir aquí el turno de preguntas. Eh, yo solo espero que ningún colega físico teórico <laughs> estuviera haciendo la bueno. retransmisión en streaming, porque los has puesto bonitos, ¿no? <laughs> no, pues, bueno, intentado simplemente poner que, que en todo hay unos límites, ¿no? Sí. ¿Y no digo por eso que las ideas que se le ocurrieron después de la fiesta y esas cosas. ¿no? Bueno, pero bueno, pero yo creo que lo describe bastante bien. ¿eh? Sí. <risa> <risa> También creo, creo que son gente con buen sentido del humor, así sí, que... Sí, claro que, que sí. Bueno, si quieres, eh, mientras aquí la audiencia se va pensando las preguntas, van recuperando, el eh, volviendo a poner los pies en el suelo después de este viaje en el que nos ha en, nos has llevado por el cosmos, eh, te puedo plantear, por ejemplo, Cristina Hernández nos preguntaba por internet... Eh, que el físico Peebles, que les recuerdo que fue el, el ganador del último premio Nobel, eh, junto con los de los exoplanetas, ¿no? Queiroz uh -huh. eh, y, y Mayo. Eh, que Peebles dice que se enfada un poco cuando se habla del Big Bang porque, pregunta Cristina, explota algo de forma convencional en un lugar. Yo creo que se está refiriendo a que la idea está del Big Bang como una gran explosión, pues algo que, bueno, que como metáfora, a lo mejor genera algunas ideas equivocadas, y de hecho recordemos que históricamente fue introducida... Eh, sí, como peyorativamente, un concepto peyorativo. Sí, un, de forma un poco peyorativa por... Eh, vaya, me olvidé el nombre... Eh, Fred Hoyle. Fred, Fred. Fred Hoyle. Como forma de describir algo en lo que él no creía, ¿no? Él no creía que el universo era estacionario, ¿no? Por recordar eso un poco, entonces... Bueno, pues eso. Que si quieres comentar un poco sobre esa idea claro, del Big Bang. Es y que sus explicar el, el, el concepto de Big Bang es extremadamente complicado porque es un concepto abstracto y hay cosas que no, que por, o sea, hay cosas que por mucho que, que intente uno divulgar requieren del estudio o sea, de la de de, de, de entender la, lo que significado las ecuaciones. No, cuando hubo un Big Bang no significa que todo colapsó sobre nosotros, ¿vale? sino que en todas las... De hecho, si el universo es infinito espacialmente, como hemos dicho, el Big Bang se produjo en todo el universo. Y además, el en en Big Bang se produjo en un, sitio, en un espacio infinitamente grande. Lo único que decimos es que el, ese universo observable al que llegamos de 41.000 millones de años luz de radio, la teoría del Big Bang nos dice es que todo ese volumen de materia y espacio estaba concentrado en una pequeñísima región de, del espacio hace 13.780 millones de años. Lo que está más, más fuera de eso, si sigue las mismas leyes de la física, estaba concentrado en otro punto, y lo otro en otro punto. Y así sucesivamente. En función de cuál sea el verdadero tamaño del universo como un todo, pues podríamos incluso llegar a decir cuál era el tamaño original de, de la región del universo del Big Bang. Pero si resulta que es infinito, pues el Big Bang se produce en todos los sitios a la vez. Y por esa razón, esa velocidad que encontramos de, de expansión de la galaxia es proporcional a la distancia. Y esa forma de entenderlo es porque se produce en todos lados y que se está alejando. Pero además se requieren conocimientos. O sea, para entrar en el detalle se, se requiere entender la relatividad general y el significado de que lo que, lo que, se, lo que se expande, digamos, realmente es la estructura del espacio-tiempo. Vale, Las galaxias en sí... Las galaxias en sí apenas se están moviendo un poquito una respecto a otra. Es gracias a ese crecimiento de esa estructura donde están las galaxias por los que se ve ese fenómeno de alejamiento. Yo quiero decir que me ha gustado mucho cómo has presentado, sobre todo, muchas de estas pruebas de cómo sabemos lo que sabemos de una forma eh, realmente muy rigurosa. O sea, no has recurrido a metáforas o a simplificaciones excesivas. En ese sentido, eh, creo que... Que, de, que has puesto el, el nivel muy alto, ¿no? para, para el espectador, para la audiencia de, de realmente seguir el razonamiento científico como realmente es, no, no haciendo sobresimplificaciones. y bueno, a mí personalmente me gusta esa forma de, de es espero que haya sido claro, aunque sea una pequeña parte, pero pero sí creo, insisto, a mí personalmente me parece que lo que debería que lo que debería quedarnos, como he dicho, el conocimiento científico va cambiando pero nuestra forma de acceder a él es el método científico. Llevamos con él 300, 400 años pensando cómo pasamos de las observaciones, cómo encajan en la teoría, cómo se prueban esas observaciones con la teoría. Por eso he insistido en esto se trae de aquí. Algunas cosas las habrán entendido, otras las habrán entendido menos, pero sí quería tra transmitirles esas ideas de que no son de la nada, no es un cuento, bueno, sino que, que tienen ese sustrato. O sea, cuando decimos que esta es la edad... Es porque miramos cómo fluctúan las temperaturas de la explosión, miramos la edad de las estrellas, miramos los elementos químicos y a partir de ahí vamos viendo cómo todas esas evidencias observacionales, esos indicios, pueden encajar dentro de un mismo marco teórico. Y cuando un indicio observacional no encaja con ese marco, o bien seguimos estudiando eso o nos vemos forzados a cambiar nuestro conceptu nuestra conceptuación del universo, nuestro marco teórico. Eso es así como funciona. Por eso a lo mejor dentro de 30, 40 años, no, por eso seguro que dentro de 30, 40 años, lo que yo he comentado aquí estará obsoleto de alguna forma, porque habremos descubierto alguna otra cosa, porque cuando se hayan llegado a esos estudios de las energías más altas nos habrán dicho, ah, pues se ha descubierto que el universo en realidad eh, no se ha expandido de una forma, sino viene de otra. Eso va a cambiar, seguro, mm. pero la y forma probablemente a... en que nos hacemos de realidad no hace 40 años eran un universo planista y ahora sabemos que es redondo. Sí, o por ejemplo. <laughs> bueno, de todas formas, quizás sí también convendría, eh, eh, no sé, eh, dar, eh, dar a entender que si bien es cierto que el conocimiento va cambiando, tampoco es que se tire a la basura todo lo que había antes, ¿no? sino que se va avanzando, ¿no? se va profundizando. O sea, las leyes de Newton ahora sabemos que no son exactas, pero no quiere decir que... Que ahora, como Einstein eh, desarrolla una teoría mejor, pues que ahora es mentira que los cuerpos se atraigan con una ley proporcional al cuadro de distancia. Simplemente, pues sabemos que ahora eh, eso es inexacto en algunos eh, marcos y, y hay una teoría que es todavía mejor que esa. ¿no? Entonces, es como un avance, ¿no? Más que, lo digo porque a veces la gente dice, bueno, no hay que hacer caso a estas cosas que dice la ciencia porque, total, un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Pero encienden bueno, si bueno, en, en 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 la luz sí. para leer un libro, ¿no? <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Y Newton estará superado, pero nadie se tira de la ventana. No, sí. Bueno, eso. el que se tira de la ventana lo hace porque <laughs> sabe lo que le va a pasar. ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta por aquí? Eh, ah, varias. <laughs> bueno, vamos a empezar por aquí que estamos cerca. Muchas gracias por Si me te, permiten, tengo dos preguntas. Desde principio... Te voy a pedir que hagas una para ir pasando por los demás y luego ese tiempo volvemos a la segunda, ¿vale? Claro, sí, déjame repetir la pregunta. Sí, la, la pregunta es que si puede aclarar a qué se refiere con la forma del universo porque no le ha quedado claro. ¿no? Que es verdad que es un concepto un poco abstracto. Claro, es que es un concepto muy muy abstracto porque tiene que ver eh, con lo que hemos, con lo que he intentado comentar antes, que es. Yo creo que la mejor analogía para que lo entendamos, aunque sea en dos dimensiones, es la Tierra. Es decir, en la Tierra, tú tienes la impresión de que es plana, o sea, tu impresión es plana. Pero esa. esa pero entonces, ¿la Tierra podría ser plana? No, no lo es. ¿eh? <risa> <risa> es una, <laughs> simplemente digo que conceptualmente podría ser plana, infinitamente plana. Podría serlo. Y sin embargo, sabemos que no es plana. Sabemos, en, un univers, en una Tierra plana, si yo sigo caminando, o bien me caigo por el borde, o seguiría caminando hasta el infinito, y sigo caminando, y sigo caminando. En una Tierra curva. Si comienzo a caminar, vuelvo al mismo sitio. ¿Vale? Pues en el universo, la forma. Cuando hablamos de la forma geométrica, plana, curva, abierto, lo que sea, estamos hablando básicamente de qué pasaría si yo me voy en una dirección. Si es plano, nunca volvería al sitio de donde salí. ¿Vale? Si es curvo, volvería a mí mismo, al mismo punto de donde salí, muchísimos años después, pero volvería. Y da igual, en un universo tridimensional que sea curvo. El concepto pasa de ser esa historia de la Tierra plana, sería un universo curvo en tres dimensiones, de forma que da igual que me mueva hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, que es lo que pasa en la Tierra, sino además en la vertical o hacia abajo. Volvería, por el mismo, volvería al mismo sitio. A mí me, me gusta también la idea, ¿no? que creo que es una forma también buena de explicar esto, de los triángulos, que lo tenías ahí precisamente en tu ilustración, pero no llegaste a usarlo. No. Y creo que es una buena descripción también, ¿no? Si tú en un plano, esto, toda la geometría que aprendemos en el colegio es geometría plana, ¿no? Está bien. Si tú en un plano dibujas un triángulo, los, la suma de los tres ángulos es 180 grados. Entonces, si tú en la Tierra, tú en un eh, tamaño pequeño, dibujas un triángulo y, y mides sus ángulos, suman 180. Pero si ese triángulo tiene un tamaño parecido al de la Tierra, por ejemplo, imagínate que haces un triángulo desde el Polo Norte hasta el Ecuador y luego sí. alrededor del Ecuador a, hasta otro sitio, puedes hacer lo que sus ángulos sean 90 grados, los tres. Entonces, los tres ángulos sumarían 270 grados. Porque están en una esfera, ¿no? Pues sería algo parecido. Si el universo fuera plano, tú haces un triángulo entre tres galaxias y sumaría 180 grados. Uh -huh. Pero si tuviera una curvatura, ese triángulo que tú haces entre tres galaxias muy distantes podría sumar, Más bueno, de 180. como se ve ahí, ¿no? En esa Más de 180. ¿sí? Es muy. Bueno, es un concepto un poco abstracto, pero. Y aquí es donde lo ilustraba hagan con lo de Planilandia. Con el Planilandia, ¿no? sí. La historia de Planilandia uh -huh. es muy buena. Pero para ilustrar el concepto de planilandia, él lo hacía sobre una mesa. Es algo que, que, que requiere, digamos, un atrecho que aquí no hay. <risa> <Sí>. <risa> Muy bien. Eh, nada. Había más preguntas por aquí, ¿verdad? Eh, sí, por ahí. La pregunta es sobre el problema de la existencia del universo, que, se, eh, que según ha entendido lo, lo, lo que estaba explicando Nacho, eh, la idea de Dios resolvería el problema de por qué existe un universo, por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Pero que eso te genera otros problemas, por ejemplo, eh, ¿por qué existe Dios? No? Eh, no sé si quieres. Sí, sí. Bueno, es totalmente de acuerdo contigo. Por eso digo que yo simplemente lo que he intentado de explicar es que hay otras visiones alternativas a la existencia y que, dentro, evidentemente, la teología, la teología te dice o sea, te resuelve el problema de la existencia del universo. Te dice que el que fundamenta la existencia del universo es Dios. Evidentemente, ¿qué fundamenta la existencia de Dios? Pero esa es otra historia. <laughs> o sea, yo no me meto ahí. O sea, no, no, no digo que sea auto... auto... Probablemente para un teólogo, si sí, yo aquí hablo desde la absoluta de ignorancia, a lo mejor habría que hacer esta pregunta a un teólogo de cuánto de autoconsistente es eh, esa, esa visión de, de la realidad. ¿no? Habría que preguntarse si, si Dios se pregunta si existirá alguien que lo haya creado. O, bueno, no, sé. no, no lo Una sé, pero claro, como, que... como es que importa, este, yo no, no lo termino de... O sea, no puedo ni defenderlo ni contraatacarlo porque no lo conozco en profundidad. Pero me imagino que desde un punto de vista de la teología, eh, la, pregunta, la pregunta de... O sea, el universo es... Eh, eh, es un ente, digamos, es un ente de alguna forma con una materia, con una energía, con unas leyes de la física, eh, mientras que de alguna forma el concepto de Dios está por encima de eso. Es, ya es, todavía sería un nivel de abstracción en el que, o sea, si el universo tiene un comienzo, tiene una creación, si existe, pues me imagino que la idea de Dios el, el, se eleva sobre esa, digamos, materialidad hacia una insustancialidad, pero la verdad que no lo sé. Me imagino que, que intentarían responder de esa forma. Sería una pregunta para David Alcalde, casi por ejemplo, sí, David, David Alcalde, que si tenemos suerte nos está escuchando, que si estás escuchándonos, David, <laughs> escribe un comentario en YouTube eh, <laughs> sobre esto. Bueno, había más preguntas por aquí, creo que sí. Ah, sí, allí. ¿Si cabe la posibilidad de que nuestro universo haya surgido a partir de otro? Sí. Eh, de hecho, esa es, es un poco la idea que, que estábamos hablando aquí de, de otras ideas, eh, pero que no sabemos, ¿vale? de, de lo que se conoce como el universo cíclico. Nuestro universo sería, o sea, si le damos hacia atrás a la película, llegamos al Big Bang, el Big Bang sería el fin de otro universo anterior que hubiera existido. Esa idea eh, la estudia gente muy seria, físicos muy serios, eh, como Penrose, por ejemplo. Que han hecho grandísimas contribuciones a la, a, la, a la astrofísica y a la cosmología. Pero cuando intentan pasar de esa idea, digamos, metafísica, que está más allá de la física, la intentan sustanciar o la intentan estudiar en más detalle, hay predicciones, como por ejemplo que deberían observarse ciertas estructuras en la radiación de la gran explosión, la radiación de fondo, que no se observan. Por lo tanto, a, a día de hoy, no tenemos ningún indicio, ninguna 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 huella de que eso haya pasado Muy bien. alguna otra eh, vamos por aquí Típico, es una idea introducida ya por Nietzsche. Con un número de partículas y bien suficientes, este, no repetiríamos continuamente esto. Lo llamó a el retorno, o así. Y lo que ha dicho aquí Alex sobre y, y si Dios existe, ¿quién, quién creó a Dios y tal? Esto también recuerdo yo que lo entró un santo Tomás, y, de Jacinto, y incluso llamó a Dios a causa causa porque él era cosa de que, que Es curioso que. Sí, la pregunta casi más bien es una reflexión. Sí, sí. ¿no? Cuando ve estas charlas de cosmología, da la impresión de que la cosmología, como que va eh, eh, cogiendo el terreno, va concretando eh, ideas que estaban ahí pues, de filosofía o de religión, y que eh, según va avanzando la ciencia y la cosmología, va adentrándose en ese terreno y no sé si resolviendo, o concretando algunas de esas cuestiones. ¿no? Mm -hmm. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y de hecho, probablemente mm, ¿No? yo ser, soy de las personas que piensan que la filosofía hay que rescatarla continuamente. Eh, y creo que parte de, la, de lo denostada que está la filosofía en, en el momento actual, como, ah, eso no sirve para nada y tal, de hecho, se, eso se, creo que es mi opinión, <laughs> mi humilde opinión, se lo han ganado los filósofos a pulso, a, dedicándose a cosas que probablemente no, no tengan mucho interés, en vez de eh, seguir, en, bueno, no todos, evidentemente, cuando hablo aquí, hablo evidentemente habrá gente y conozco de hecho filósofos que se dedican a estos temas de forma muy seria ¿no? y de, en, en el libro que dijo que dijo héctor eh, so, eh, donde soy coautor trabajo decimos o sea, un trabajo con ellos ¿no? pero me da la impresión de que no es la generalidad de que no es un tema eh, digamos de moda ¿no? Está, se oye más del posmodernismo y de y otras cosas que creo que, que, que han hecho mucho daño a la filosofía más de lo que ellos creen eh, mira, Nacho, estoy mirando en el chat de YouTube uh -huh. y que no sabes quién nos ha contestado. David. David Alcalde. Perfecto, calde. ¿qué dice David? Dice, dice, hola chicos, estoy viendo. <laughs> <O> estoy viendo. <laughs> no, dice, dice, cuando queráis voy para allá y hablamos sobre Dios y la cosmología. Y luego añade, quiero felicitar a Nacho por su excelente exposición, muy pedagógica. Un saludo, David. Pues Gracias, sí, David, por... me alegra David. que nos estés viendo. No sé dónde mirar. <laughs> a la cámara, a la cámara allí. Hola, David. <laughs> Bueno, eh, ¿más preguntas? ¿Había otra por aquí, sí? Sí, la pregunta es que en el episodio Sagan eh, comenta que de todas las cosmogonías de las culturas antiguas, la única que tiene escalas temporales comparables a las reales, a las, que, a las de la cosmología física, es la, la hindú. Todas las demás culturas hablan de creaciones en miles de años, etc. ¿no? Pero la hindú es la única que habla de ciclos temporales de miles de millones de años. ¿Qué cuánto de casualidad es eso? ¿Y qué cuánto de casualidad hay en la, en la, evolución, en la evolución del cosmos? Claro. Evidentemente, la pregunta no sé si se puede responder. Claro, podemos responder a esa pregunta. Es decir, tiene, mi opinión solo tiene dos. Es decir, primero, no, ha, no hablan de la misma cantidad de años exactamente, pero sí hablan de ciclos de 8.000 millones de años, por ejemplo. Bueno, si nuestra visión actual es correcta, no, no hay ciclos de 8.000 millones de años. De hecho, lo único que se parece es que hablan de que, el, el, eh, eh, de, que el, de que en vez de hablar, como dice Héctor, de miles de años, centenares de millones de años, hablan de miles de millones de años. Pero en esa visión de la cosmología hindú, cada 8.000 millones de años entiendo yo que hay un renacer nuevo del universo. Si nuestra visión cosmológica actual es correcta, el universo comenzó hace 13.780 millones de años y hasta que hasta que dure, hasta si está al infinito, o sea, salvo, que, salvo que las cosas cambien. Es decir, que ni siquiera en eso. Eh, o sea, en, la, en la época de Sagan, sí puede uno. Sugerir esa, esa sugerente idea de que, lo, de que la, 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 la visión religiosa hindú eh, podía, tener, podía ser incluso más eh, cercana a la realidad de lo que pensamos ahora, pero hoy, como comenté antes, pensamos que lo de los universos cíclicos no tiene, no tiene esa posibilidad de, de ser tan cierta como antes y de serla, no esperamos la vuelta, digamos, ese retorno al, al Big Bang. En, en cercano, o sea, de hecho esperaríamos que quedaría todavía muchísimo más tiempo del que ha pasado del comienzo, es decir que incluso cuando miráramos, si miramos a los detalles, no no habría coincidencia. ¿Alguna otra pregunta más? A mí este, ah sí, perdona, tu segunda, venga, sí, 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 sí claro. La, la pregunta, déjame repetirla, es que cuando Sagan habla a lo largo de, de su obra en Cosmos y habla de Dios, eh, se refiere al Dios de Spinoza. Y que si es así, si realmente estamos hablando de un concepto de Dios como el, el tradicional, o estamos hablando de ciencia. Eh, Einstein, por ejemplo, recuerdo que se refería también a este concepto. ¿no? Eh, yo es que realmente de, de la visión del capítulo no saco directamente esa, esa afirmación que dice de, del Dios de los científicos. ¿no? De hecho, eh, creo que eh, eh, la. El hecho de que Carl Sagan eh, ilustre con un porcentaje muy alto de su capítulo hablándonos de otras cosmologías, yo creo que él está hablando simplemente de esa necesidad humana de trascender un poco más allá de lo que de la, de la, de su realidad y tratar de comprender la realidad como un todo. Entonces, yo creo que al menos en este capítulo lo que, lo que Carl Sagan cuando habla de Dios está hablando de, ese, de esa visión digamos, trascendente que tiene el ser humano de intentar entender por qué hay algo y no hay nada, eh, un poco darnos el sentido de que, bueno, y todo está... Porque si uno lo piensa fríamente, comienza el universo hace 13.700 millones de años, se expandirá, se quedará en una nada absoluta, pero esto, ¿qué sentido tiene todo esto? Eh, nosotros como seres humanos estamos muy apegados al sentido, a que las cosas tengan un cierto sentido, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que Carl Sagan... Eh, le quiere dar eh, eh, el hecho de que lo mezcle con las religiones es intentar mm, decir que los seres humanos estamos buscando desesperadamente darle sentido a las cosas, bien a través de la ciencia, bien a través de los mitos, de las religiones. Eso es lo que yo pienso que, que, que él quería decir. ¿Otro por ahí? Vale. Que también habla Sagan de que el universo es finito pero ilimitado y que no entiende bien cómo puede ocurrir eso. Eh, Sagan, hay que ser, perdóname por ser más preciso, pero Carl Sagan lo plantea como hipótesis. Él, si ves el capítulo no dice que lo sea porque si lo dijera eh, faltaría a la verdad, es decir, como se dice ahora modernamente, a mentir. Eh, eh, no, simplemente no, no lo sabía y, y lo plantea como posibilidad. Y, y entonces la analogía de nuevo es la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es finita. O sea, son tantos miles de. Eh, o tantos millones de kilómetros cuadrados. Pero no tiene borde. No tiene borde. A eso, a eso se refieren con. que puede ser finito, pero no tener unos uno bordes. O sea, yo puedo estar dando vueltas infinitamente a la Tierra. Nada me lo impide. Pero es una superficie finita. En el universo. en un universo. Finito, no tiene bordes, pero siempre volvería al mismo punto. ¿no? Uh -huh. ¿Otro por aquí? ¿Sabemos en el punto del universo donde nos encontramos nosotros desde el de Big Bang y el Big Bang? Porque si todos están, ¿Eh? ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Los entremos? ¿En el centro? En el... La pregunta es: si ¿sabemos en qué punto del universo nos encontramos nosotros respecto al Big Bang? O sea, que si todo se expande, supongo que por seguida que hay una explosión, que ¿en qué punto estamos nosotros? ¿Estamos en el centro, en un extremo, a un lado? Este, de nuevo. Yo, yo creo que por eso, eh, Peebles y muchos otros cosmólogos, eh, eh. les molesta la analogía de Big Bang, ¿no? Porque, eh, el Big Bang, los, los, los físicos, cuando hablan de Big Bang, no dicen que el universo venga de un punto. No dicen eso. Dicen que el universo observable, que es toda esta estructura gigantesca, cuando le damos hacia atrás a la película, eh, estaba en una pequeña región del espacio. Pero este, el universo observable, probablemente sea solo una pequeñísima parte de todo el universo. Puede haber otros. Imagínate que aquí hay otros, otros unos extraterrestres que están aquí, que tienen otro universo observable. ¿Vale? También tienen su Big Bang y los que están aquí y los que están aquí. Y los que están aquí, los que están aquí, allí, todos tienen su Big Bang. Porque lo que, el concepto de Big Bang es simplemente que toda la estructura del universo observable que observamos ahora es compatible que hubiera estado en una pequeñísima región del universo. Entonces, ¿dónde está la humanidad con respecto al Big Bang? Bueno, con respecto al universo observable está en el centro. ¿Está en el centro absoluto de donde se produjo el Big Bang? No, no lo podemos responder a esa pregunta porque no sabemos cuál es la estructura del Universo entera. Estos, estos extraterrestres que están aquí, estos astrónomos, también están en el centro de donde se produjo el Big Bang. Y esto, y esto de aquí. Porque el Big Bang se produjo en todos los sitios. ¿Vale? Él es simplemente el hecho de que la luz tarda un tiempo de llegarnos que nos da esa impresión de que corresponde con nosotros ser ese centro. ¿Vale? Pero si me desplazo otro metro, también tengo un universo observable un poquito diferente, un metro más allá. Y así, espero que se entienda un poco mejor. Vale eh, Una última pregunta de Internet. Cristina Hernández pregunta también que las eh, fuerzas de la naturaleza, sus constantes de acoplamiento y el set de partículas y las dimensiones están muy bien ajustados para que existamos. Creo que se refiere al problema del ajuste fino. Principio antrópico probablemente. Y exacto, él dice, indica, esto indicaría que este universo es uno de muchos posibles, ¿no? ¿O no? <laughs> no, no es una respuesta, hecho, es, es una motivación para, para pensar en otras posibilidades. Pero de nuevo, esto, eh, Cristina, viene a estar ligado con eh, una cuestión metafísica de lo que te guste más o menos. Si tú te desagrada profundamente que el universo eh, sea como es en la actualidad, con estas leyes de la física, con esta geometría y todo eso, siempre puedes pensar que esto es puramente un producto del azar. Pero en tu metafísica, de nuevo, cuando lo analizamos, en tu metafísica está la intención de negar que esto sea algo excepcional y si es uno más de unas posibilidades. Y probablemente, de forma inconsciente de nuevo, estás intentando evitar esa, esa cuestión de la particularidad, de por qué el universo es como es, porque, porque o sea, de alguna forma es equivalente a lo que hemos estado hablando, de evitar un... Eh, es lo que hablamos aquí, eh, en tu visión sería algo así, bueno, no sé tu visión, lo que estás planteando sería una especie de lo que los otros, en estas metafísicas que he llamado ateas, que intentan evitar la, el concepto de Dios. Hablan como inflación eterna. Pero eso está muy bien, pero nos plantea otras preguntas. ¿Es puro azar y puro caos lo que, lo que hace que, la, que en otros universos eh, tengan las leyes que tienen? Y si no, si hay una cierta distribución de probabilidad de que aquí las, las cargas de electrón sea esta, las leyes de la fuerza de la gravedad tenga esta fuerza y no otra, ¿quién hace esas leyes que están por encima del universo? O sea, es otra forma, aunque no lo est se le estén dando cuenta cuando uno lo reflexiona dos veces, si este universo no es puro azar, en, azar, en este sentido más estricto, que es puro, puro azar, sino si hay unas leyes que definen cómo es este universo, cómo sería el otro, existe una metafísica, nunca mejor dicho, que tiene sus propias leyes, con lo cual habría que explicarlas también. ¿Y por qué son esas leyes? ¿Por qué la distribución de probabilidad de que el universo este sea como es y no otro? Es así, es decir, que de alguna forma también me parece que eh, es esconder, es esconder, estirar la piedra pero esconder la mano, ¿no? Es poner el problema de mano a otro nivel. El, eh, me preguntó, no, no sé si va a poner la pregunta de Cristina, ¿no? Pero la, la motivación metafísica a veces en esta idea de principio antrópico y multiverso eh, a veces suele emanar de la teoría de cuerdas, del paisaje, la teoría de cuerdas con los 10 a las 500 configuraciones de dimensiones extra, de comp compactificaciones ¿Sí? dimensiones extra. Pero la pregunta entonces dar, es, ¿por qué 10 a la 500 y no 10 a la 530 o 10 a la 12? Bueno, eso es lo de los No, no, pero, bueno. pero quiero decir que tampoco llega un momento en que probablemente o sea, se, 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 el sueño es intentar llegar a una explicación de la realidad, sea lo que sea la realidad, casi que sea autoconsistente y que no pueda haber otra. Ese o sería el grandísimo sueño de la humanidad. Pero aunque, aunque consiguiéramos llegar a que saber que el universo es como es porque no hay otra forma de que sea así, nos encontraríamos frente a la barrera de por qué existe. Quiero decir, hay, hay algunas cosas que na, da igual la descripción que tengamos de la realidad que la pregunta siempre. Hay una pregunta que está a un nivel superior y es por qué existe la realidad frente a por qué no existe. Ninguna descripción, pro, pro, eh, de, digamos, ni siquiera autoconsciente de la realidad, eh, creo yo que responde eso. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Sí, venga, vamos a coger aquí el sector <laughs> joven. Venga, a ver si a ver si dentro de 40 años estás tú aquí. <laughs> Empezamos fuerte. Eh, <laughs> Voy a intentar ah, repetirla. Sí, claro. Así me das un poco de tiempo para respirar. La pregunta es: <laughs> si, si en, la, en la idea de multiversos, si pueden existir universos alternativos en los cuales, eh, bueno, no recuerdo cuál era la primera parte, pero la segunda era como que si pudiera ser un universo totalmente cuántico, uh -huh. o donde ella fuera rubia, por ejemplo, o estuviera sentada uh -huh. con la pierna izquierda sobre la derecha en vez de la derecha sobre la izquierda. Esa, eso eh, también se ha planteado. Eh, es una pena, ¿no? Todas las ideas locas que se nos ocurren ya alguien se las ha planteado. <laughs> Pero bueno, es así. Entonces, eh, la, respuesta, la respuesta, corta es que no lo sabemos. ¿vale? Como posibilidad podría ser, casi todo puede ser. No hay ninguna cosa que nos evite eh, que puedan existir. Lo que decía, universos paralelos donde donde estén pasando cosas como que metes que estás utilizando la mano derecha eres zurda. Por ejemplo, eh, claro, todas esas cosas no, no hay forma de negarlas. Pero eh, eso está más allá de lo que, por lo menos a día de hoy, de lo que uno como físico puede hacer, porque lo que este, este debate es un debate en realidad es una pregunta que abre un debate muy profundo dentro de los filósofos sobre hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Eh, o sea, ¿Dónde llega el estudio de la naturaleza, de la física y dónde empieza el estudio de las ideas, de la filosofía, de la metafísica? Entonces, esta idea que tú planteas, a día de hoy, no está dentro de la física. No significa que no pueda llegar a estudiarse. No significa que un día, de repente, eh, la gente habla de fantasmas. Eh, ¿Son los fantasmas realidad o no? Muchos dirán que sí, que lo han vivido con... Eh, bueno, pues a lo mejor dentro de un tiempo, no lo sé, estoy de nuevo, esto que está quedando grabado, pero de repente a lo mejor dentro de un tiempo los fantasmas entran dentro de lo, que, de lo que la física puede estudiar, si es que existen, y resultan ser indicios de que existen otras dimensiones, por ejemplo, y que de alguna forma de vez en cuando se manifiestan aquí desde otras dimensiones, por alguna cosa, durante unos pequeños intervalos de tiempo, eh, eh, nos da pistas de que hay otras universos. Bueno, en ese momento, en ese preciso instante en que si eso pasara, que es especulación, pues nos estaría indicando que los fantasmas, en vez de ser algo misterioso y místico, serían un fenómeno de la naturaleza que podríamos estudiar también con las leyes, nuevas leyes de la física. Entonces, respondiendo más a tu pregunta, es, la respuesta es no lo sabemos y no tenemos ni idea de cómo, eh, bueno, a lo mejor a, a algún amigo físico teórico sí sé, te diría cómo hacerlo, pero yo no lo sé, cómo podría investigarse lo que tú estás diciendo ahora. Bueno, yo quizás para terminar eh, eh, se me ocurre una cosa ¿no? y es que ahora un poco con la perspectiva de todas las conferencias que, que hemos ido teniendo me parece que en esta eh, tú lo has comentado pero has pasado muy por encima de los temas de la materia oscura y la energía oscura ¿no? que son temas de los que en cosmos no se habla no. Eh, la energía oscura por supuesto no se conocía es un descubrimiento que empieza en el año 98 y pero la materia oscura empezaba a estar en el ambiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la idea ya venía más atrás, pero no, no estaba bien consolidada, ¿no? Y hoy en día es algo tan fundamental en nuestro modelo cosmológico, son, son los, los ingredientes fundamentales, la materia oscura y la energía oscura. Son, el, tú lo has dicho, ¿no? El 95% del universo. Y sin embargo, en los tiempos de cosmos, no. ni, ni mencionarlo. Entonces, me da la impresión de que este es el tema que más ha cambiado en estos 40 años. Uh -huh. Quizás junto con el de exoplanetas, ¿no? Mencionábamos que. Uh -huh. En el episodio en el que hablaba, creo que era Enrique, eh, nos decía que en los, eh, cuando se hizo Cosmos no se conocía ningún exoplaneta. Se especulaba con que habría planetas en torno a otras estrellas. ¿no? Entonces, ese quizás también ha sido el otro eh, el otro tema en el cual ha habido mayor progreso en estos 40 años. Pero este en particular es que, porque los exoplanetas se, so, se suponía que debían existir, se sospechaba. Sagan hace la predicción, ¿no? en un episodio le dice, eh, esto salió en el episodio sobre el espinazo de la noche, eh, le dice a los niños de la clase del colegio de Brooklyn al que va a dar una charla les dice a lo largo de vuestras vidas eh, descubriremos planetas en otras estrellas o sea que de, de alguna forma esa idea ya estaba pero ideas de materia oscura y energía oscura mm, no. ni siquiera los menciona en este episodio o sea que era algo mm, vamos que est esta área ha cambiado mucho en cuarenta ha cambiado años. mucho sí, pero estaba eh, la materia oscura es una cosa que ya se que ya se de hecho en la época de cosmos y empieza a ser casi una realidad, digamos que con el la, con la estudio de las curvas de rotación de, de, de Vera Rubin, Albert Bosma y todos estos astrónomos. Y, pero ya incluso antes, Swiki ya había comentado que hay un problema de masas en el, los cúmulos de galaxias. E incluso antes, a principios del siglo XX, ya estudiando la, cómo se movían las estrellas alrededor del Sol, se veía que ahí algo no, no cuadraba. Sí, había, la idea estaba ahí como sí, en el ambiente. Pero, pero él no la nombra, pero quizás es porque era demasiado contemporáneo a, al momento en que se emite Cosmo. Era demasiado en la frontera, a lo más importante. Sí, demasiado. Momento, ¿no? Yo, no me he querido, yo no me he querido meter ahí porque. Mmm, Podía haber, se puede dar una charla completa, una o 50 charlas completas sobre materia oscura, lo que piensa la gente, qué es, lo que no es, modelos alternativos, pero me dio la impresión de que se desviaría mucho de lo que, de la, del capítulo de, de Sagan. Entonces, simplemente, como no sabemos exactamente qué es, simplemente lo pongo como que son temas de investigación abiertos. Mm. No, sí, Tienes o sea, una excusa para invitarme a otra. Sí, sí no, <laughs> desde luego. no. Sí, claro, es que no, no lo mencionas, pero es porque no aparece en el episodio de Cosmos. No. ¿no? Y esa ausencia es lo que me resulta llamativa, ¿no? Sí. Y sobre la energía oscura. La energía oscura, que, que a día de hoy eh, creemos que es. Bueno, de nuevo, es demasiado complejo como para decirlo en una única palabra. La constante cosmológica, que a día de hoy creemos que es una, la opción más probable de que explique la, la, la energía oscura, está en las ecuaciones de Einstein casi desde el principio. Es decir, que también estaba como concepto teórico eh, en el aire desde hace muchísimos años. Desde principios del siglo XX se debate sobre si, se puede, si hay que añadirle a las leyes de la relatividad general, ya por decirlo un poco, tú has hecho la pregunta pues un poquito por, por decir dónde están las cosas. En las, en las leyes de la relatividad general, que son estas. Esto es un montón de ecuaciones, pero está escrito en formato compacto, que es un formato que se llama tensorial. Esta es la forma, aquí están los términos que hablan de cómo es el universo eh, geométricamente, si es curvo, si es plano, y aquí es donde está la, la, la materia y la energía. Bueno, pues esta, esta parte que está aquí de la ecuación es donde está esta lambda, es la constante cosmológica, y que a día de hoy es el término que utilizamos para explicar la energía oscura. Entonces, toda la investigación está en entender si esto realmente es un número, una constante, como están las ecuaciones de Einstein, o si realmente esto es algo que evoluciona y va cambiando. ¿no? Si, no es, si, si esto finalmente termina siendo una constante, como todas las observaciones actuales e indican, lo que nos está diciendo es dos cosas. Fíjense, ¿cuáles son las constantes en la ley, en la ley de la gravedad de Einstein? La G que es la G de la constante de la gravedad de Newton, la que está en las ecuaciones de, de la fuerza es proporcional a la masa y tal, la proporcionalidad es la ley esta, C es la velocidad de la luz, que es otra constante, y hay otra constante aquí, lambda. Bueno, pues si finalmente la relatividad general sigue siendo, es la ley que describe el universo por completo, significa que la ley de la gravedad, en vez de tener una constante como se pensaba en la época de Newton, pues tiene tres constantes en su, en su, en su ecuación. Pero bueno, es, esto es un tema evidentemente que, que es para hablarlo mm, pausadamente, porque hay, mucho de, hay muchos detalles. ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto damos por finalizada la conferencia de hoy. Les recuerdo que la próxima semana tenemos la siguiente, el episodio número 11, la, persi la persistencia de la memoria, con eh, Ignacio Crespo. Eh, muchas gracias Nacho ha gracias, sido un placer a gracias a ustedes por venir y por seguirnos en internet un placer hasta la semana que viene gracias. Gracias.